Empresa de Seguros Nacionales, contigo siempre ante los imprevistos. Y con nosotros siempre ante los imprevistos llega la máster en ciencias Elia Isabel Montes de Oca, especialista de la ESEN en Granma. Bienvenida, amiga, después de un fin de semana y una semana que la extrañamos, la anterior, ya usted vuelve y siempre nos trae temas que son de gran interés para las personas que están aseguradas. ¿De qué se trata hoy? Buenas tardes, Alain, buenas tardes a la familia. Y sí, hoy voy a explicar con relación a los terceros. Los terceros son aquellas instituciones que aportan al seguro la información para poder indemnizar. Uh-huh. En el caso de hoy específicamente vamos a estar hablando de la resolución 176 del Ministerio de Salud Pública, que tiene que ver con todos los certificados médicos, con el tiempo que se le da según la dolencia que tiene el paciente cliente, como me gusta decir. Sí. Es decir, que nosotros tenemos establecido en el seguro temporario de vida que se indemnicen todos los accidentes, algunas enfermedades como el cáncer y la diabetes, y en este caso las incapacidades permanentes en esas enfermedades, así como los accidentes cerebrovasculares y vasculares encefálicos. ¿Qué pasa aquí en el caso de los certificados médicos? Que existen dolencias que sí nos pueden durar hasta los 180 días o 6 meses, donde se cubre la incapacidad temporal. Son los días que usted, según los certificados médicos, pues está afectado. Uh-huh. De aquí se pasa a la Comisión Médica de Seguro, Comisión de Peritaje Médico del hospital, y el médico especialista va a determinar entonces, según todo el estudio del transcurso de la dolencia, cuánto llega, a qué por ciento llega el padecimiento de la persona para indemnizarlo. Sí. Ahora, ¿qué pasa con los certificados médicos? Llegando a los días de dolencia, existen padecimientos como la sacrolumbalgia, la cardiovascular, en el cardiovascular las presiones inestables, uh-huh, que también hay pacientes que se pasan hasta 6 meses, y el seguro también es prevención. Quiero que el cliente entienda que hay que cuidarse, hay que hacer todo lo que indica el médico, no dejarnos de tomar, digamos, las tabletas en cuanto a la presión, que son diarias además, ya después que usted es hipertenso, uh-huh, y sabemos que se hace un estudio previo y de aquí se establece el tratamiento a tener. Todo se llama un tiempo. Exacto. Uh-huh. Este tiempo no puede ser eterno con días de certificado médico, porque entonces usted estaría muy mal. Incluso llegaríamos a una cardiopatía más grave. Exacto. Llevando esto entonces a colación, lo que quiero explicar es que el cuidado está en que el paciente pues haga el tratamiento correcto y por tanto tenga menos días también a coger de certificado, tanto por el seguro como porque también el mismo pues esté saludable y no llegue a males mayores. Exacto, en primer lugar la salud, la vida, y pues bueno, también luego cumplir con los requerimientos del seguro. Del seguro. Muchas gracias, Elia, por las precisiones siempre interesantes e importantes para la familia.